que no comprende los textos. Y como no comprende los textos, no comprende los contextos. Y parecía que esto estaba limitado a un sector de la sociedad, como dicen los economistas, a los últimos deciles, lo de las menos oportunidades. Y después te vas enterando que esto tiene que ver con muchos otros ámbitos, ¿no? Hay un colega español que ha escrito un artículo que lleva por título, un título muy provocador, El vómito inteligente. Bill Maher suele hablar de los idiotas inteligentes, y del tipo que tiene un título universitario, un fenómeno, pero resulta que después, cuando tiene que hablar de otras cosas, actúa como un auténtico idiota. Bueno, vamos a ir a otra cuestión. Vamos a tratar de entender otras cuestiones, porque está en línea el fiscal, el doctor Rodolfo Moure. Moure, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarle cuál es la tipificación de la investigación al respecto de la muerte del operario Juárez, si no me equivoco, en el apellido del muchacho, padre de familia, tipo joven, que murió aplastado por una máquina en una obra que se está haciendo dentro de lo que es el partido de Mar Chiquita. Sí, la tipificación por el momento es averiguación causales de muerte y la fiscalía apunta a determinar si se trató de un homicidio culposo, es decir, si hubo negligencia o imprudencia de alguna persona, sobre todo aquellas personas que están bajo la dirección de la obra y los que tienen a su cargo la parte de la seguridad de la obra, para determinar en su caso si tienen responsabilidad y en su caso van a ser pasibles de una imputación por homicidio culposo, ¿no? Bien, en dónde, a ver, ahí había hay una empresa, hay un capataz de obra, había determinado tipo de condiciones, ¿sobre quién va a ir la investigación? La investigación en este tipo de casos donde hay una, por lo general, no digo que sea este el caso, ¿no? Pero pueden suceder dos cosas, que se trató de una fatalidad, es decir, un accidente, porque hubo un desmoronamiento de tierra y bueno, justo la muerte se produce por accidente, o por el contrario, la muerte se produce por una negligencia y falta de controles en las personas que debían controlar la obra. Por lo general, en este tipo de cuestiones, en otros casos que hemos tenido similares, son responsables los capataces, los directores de obra y los ingenieros en responsabilidad y seguridad industrial. La responsabilidad inclusive hasta se puede extender en otros casos hasta los directores de la empresa para lo cual trabaja la persona. O sea, en culposo, a diferencia de los delitos dolosos, existe lo que se llama una responsabilidad objetiva, que esa responsabilidad trasciende a la persona que estaba en el lugar. Inclusive personas que ni siquiera por ahí estaban enteradas de que estaba realizando la obra, pueden llegar a tener responsabilidad penal, como por ejemplo pasó en el caso Cromañón, ¿no? Que terminó procesado hasta el intendente. Así que son casos muy complejos. En este momento está trabajando la gente de Policía Científica, sobre todo el licenciado Cisneros, que es el perito que tenemos en seguridad e higiene, y va a determinar él si la muerte del señor Juárez era algo evitable o se trató de un accidente. Bueno, esperemos que se pueda avanzar con esto porque hay una familia que merece una respuesta en todo sentido, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y nosotros estamos tratando de hacer las cosas lo más rápido posible para determinar si hay responsabilidad de alguna persona y que no nos va a caer, no nos va a temblar el pulso para citarlo a indagatoria por el delito de homicidio culposo. Bien, quiero aprovechar para preguntarle por otra cosa. En estos días, bueno, hay un gran escenario por las cuestiones que tienen que ver con el fallecimiento de Débora Pérez Volpin. Ahora apareció un tema de mala praxis, en un tema que tiene que ver, con la conducta de un urólogo. Le quiero preguntar qué pasa en Mar del Plata con el tema de la mala praxis, si es que hay acción al respecto de esto, ¿no? Porque uno escucha cosas en la calle, pero la verdad que no veo si hay denuncia o actividad jurisdiccional al respecto de esto. Sí, es muy buena la pregunta porque siempre todos asocian con que la Fiscalía de Delitos Culposos se ocupa nada más que de infracciones de tránsito y de accidentes de tránsito y nada más. Gran parte de las causas que hoy tramitan ante la Fiscalía de Delitos Culposos y las que más tiempo nos llevan y más complejas son las investigaciones, son aquellas denuncias de mala praxis que se dan cuando hay negligencia en alguna parte de médica y causa la lesión o muerte de una persona. Para que usted tenga una idea, el año pasado se elevaron 74 causas por mala praxis,
donde se encuentran imputados distintos médicos, tanto de hospitales públicos como clínicas privadas de la ciudad de Mar del Plata. Y son causas que son muy complejas para investigar porque, por lo general, requieren varias opiniones de peritos médicos y, a su vez, en cada causa hay varios médicos imputados. Porque muchas veces los desenlaces fatales o lesiones incapacitantes se producen por la intervención de más de un médico o mejor dicho, en los errores de diagnóstico de más de un médico, y eso causa que en una sola causa puede haber 8 imputados o 9, como tenemos actualmente en una de esas. Pero ya le digo, el año pasado se elevaron 74 causas a juicio por mala praxis, y bueno, es una realidad que está sucediendo más a diario en Mar del Plata, donde la gente se anima más a denunciar este tipo de negligencias médicas y hace que, bueno, se forme una causa por lesiones culposas o por homicidio culposo, ¿no? ¿Y cuántas se han elevado últimamente o todo está en investigación? Yo entré a la Fiscalía de Delitos Culposos a fin del año pasado, y en lo que va de la gestión mía en la Fiscalía, y el doctor Sistoldi, que es el que se encarga más bien de ese tipo de causas, ha elevado en lo que va del año pasado 74, y en lo que va de este año se indagaron a 22 médicos ya. Ah, caray. Y ahora, ¿alguna ya llegó a juicio oral y público después de la elevación o todavía ninguna está en ese estadio? Sí, tengo entendido que ya se lograron 3 condenas en el transcurso del tiempo. Por ahí hay más, pero bueno, por lo que estuvimos hablando el otro día, me comentaba que ya había 3 condenas. Y en otros casos se arriba a lo que se llama una suspensión de juicio a prueba cuando las víctimas así lo piden, ya sea porque interviene ya una compañía de seguros u otro tema donde la víctima no quiere ir a juicio oral y se hace una suspensión de juicio a prueba. Pero la gravedad de estas causas para los imputados es sobre todo que, además de una condena, una suspensión de juicio a prueba, se los inhabilita para ejercer la profesión de médicos por mucho tiempo, hasta 10 años de inhabilitación, y eso les impide seguir trabajando también, ¿no? Claro. Bueno, ese es un dato interesante. ¿Sabe por qué se lo voy a decir? Porque es una cosa que está vinculada a su profesión, la de abogado. En Mar del Plata ha habido casos de abogados, o inclusive algunos que han sido parte del Poder Judicial, y resulta que después procuran, ¿no? No voy a dar nombres en este caso, porque la verdad que tampoco los tengo presentes, pero tengo varios que los puedo identificar fácilmente. Está bueno eso de que esto incluya que no puede practicar la medicina, ¿no? Porque si no, es medio como un chiste, en definitiva. Sí, exactamente, y yo le diría que es la sanción que más duele, porque todos estos delitos, estamos hablando de delitos que permiten la aplicación de una condena en suspenso, es decir, que no van a ir presos, quedan condenados pero no van presos, pero sí quedan inhabilitados, que es lo que más le duele al bolsillo, porque no pueden trabajar de lo que ellos estudiaron. Sí, sí. Entonces tienen que dedicarse a otra cosa. Y una vez que un médico es inhabilitado, tal vez por 10 años para ejercer, después también le resulta muy difícil sacarse ese lastre de encima y abrir un consultorio, ¿no? Entonces, la verdad que es una sanción que duele y que cumple un efecto bastante perjudicial para el médico que cometa este tipo de conductas delictivas. Uh-huh. Bueno, usted me decía que, y volviendo al tema de Mariano Juárez, esto ahora dependerá de un peritaje. ¿Hay algún tiempo estimado para ese peritaje? No, yo calculo que en el transcurso de este mes ya lo vamos a tener, o del mes, o del principio del mes que viene, pues ya estamos casi a fin de mes, pero lo que piden siempre los peritos es la recepción de testimonios previos, y nosotros ya lo hemos colectado, las personas que han estado en el lugar han declarado, uh-huh. Y bueno, en base a eso ya comienza el peritaje del licenciado Cisneros, ¿no? Claro. Bueno, habrá que estar atentos con este tema. Maure, como siempre, gracias por el tiempo que nos dedica. Muy amable. Bueno, gracias, José Luis. Hasta luego, el doctor Maure.